¿Qué es eso? ¿Le falta un botón? Ya sabe, trabajar con niños en ocasiones es muy difícil. Pueden rasgar tu ropa como pequeños monstruos. Como monstruos, ¿no? Así es. Ok, qué lindos botones. Gracias. Por cierto, cariño, atiende bien al doctor. Nos vemos luego. No llegues tarde, que te vaya bien. Adiós. Adiós. Oye, cálmate. Sube. Hola, Mike. Él es Tony. Digo, el doctor Rupert. Doctor, le presento a Mike. Mike, saluda al doctor. Hola. Hola, amigo. Escucha, tu padre me contó que le temes al monstruo debajo de tu cama. Sí. Bien. ¿Sabes qué? Tengo una idea. Ven conmigo y juntos busquemos el monstruo, ¿sí? Ay, verás que no hay nada. Vamos. Yo te cubriré, ¿ah? Vamos, Mike. Revisemos qué hay ahí. Ay, veamos. ¿Ah? ¿Izquierda? ¿Derecha? Ya ves, no hay nada. Ni siquiera hay espacio para que un monstruo se esconda. Ahora que lo viste por ti mismo, puedes seguir jugando o pintando. Mientras tanto, voy a hablar con tu madrastra de algo importante. ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Bien. ¿Bien? ¿El doctor te recetó esto? ¿Cómo estuvo tu sesión con el doctor Rupert? Estuvimos buscando abajo de la cama. ¿Qué? ¿Bajo la cama? ¿Por qué? Intentábamos encontrar al monstruo que me asustó en la noche. ¿Y lo encontraron? Te lo dije, no hay monstruos. ¡Claro que sí! ¿Qué? Dejó esto. Creo que he visto estos botones antes. Mikey, ¿te gustaría pasar la noche en casa de la abuela? ¿Eh? ¿Eh? Allí no hay monstruos. Además de la abuela. ¡Sí! ¡Abuelita! Muy bien, vamos a empacar tus cosas. Te ayudaré. ¿Estás segura? ¿No va a regresar? Oh, sí. Cuando visitan a la abuela siempre tardan mucho tiempo. ¡Maravilloso! Por nosotros. No esperaba que fuera tan fácil. ¿Accedió a pagar los medicamentos? Ah, sí, claro que lo hizo. Es tan tonto que pagaría cientos de dólares por una aspirina común, qué idiota. Ay, ¿sabes qué? Luego de un par de sesiones, me gustaría mandar a tu hijastro a algún lado fuera de la casa. ¿Puedo decirle que necesitan un par de sesiones al aire libre? Que será como una terapia con la naturaleza junto a uno de sus padres. Frank, no dudaría en aceptar. Y cuando se vayan, tú y yo podremos darle un muy buen uso a su dinero. Es cierto. ¿Sabes qué? No eres tan tonto como pareces. Tomaré eso como un cumplido. ¿Qué está sucediendo? Seguro fue un fusible. No te preocupes. Voy a bajar a revisarlo. Tranquila, volveré enseguida. Espera aquí. ¡No! ¡No! ¿Tony? ¿Tony, qué pasa? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Frank? Oye... ¿Qué es
haciendo aquí? Solo quería ver si Mikey decía la verdad sobre los monstruos. Lo cierto es que nunca vivieron bajo la cama. Oficiales, aquí está. No. Oye, espera. Tiene derecho a permanecer en silencio. Oye, Frank, diles que esto es un error. ¿Un error? El error fue haber confiado a ciegas en una mujer que siempre me trató como un cajero automático. El error fue haberla dejado entrar a mi casa. Pero lo peor fue permitir que se acercara a quien más amo. Te metiste con mi hijo, con sus sentimientos y sus miedos. Estás enferma. Es solo un niño. Un niño inocente que incluso te quería. No tienes derecho a hablar. ¿Y yo por qué estoy esposado? No engañé a nadie. Fingiste ser un médico. Y eso es un crimen, ¿ok? Ambos le causaron un trauma psicológico a mi hijo. Y eso es abuso infantil. No esperes liberarte de esto tan fácil. ¡Llévenselo! Señor Lake, por favor, no fue mi idea. ¡Por favor, no! ¿Sabes qué? Me sigo preguntando, ¿por qué harías esto? ¿Por qué querrías vivir con un padre soltero criando a su hijo? Y ahora lo sé. Nunca te importamos. Solo lo hiciste por dinero, ¿no es cierto? No. Llévatelo. Hasta nunca. Frank, no es así. Él me obligó, Frank.